Hola mis amigos del canal, hoy quería presentarles una receta que es una carne ripiada o ropa vieja como otros le puedan decir. Aquí tengo la carnita cocinando ya, vamos a enseñarles la carnita. Miren, aquí puse la carnita, lo primero que vamos a hacer es cocinar la carnita. Es una farda de rey, es una fardita de rey, ya está casi cocinada. Para ir adelantando, lo primero que tienen que hacer es cocinar la carne en un caldero tapada y con un poco de agua, de sal. Ahora, ¿qué hacemos? Estos son los ingredientes que lleva la carnita ripiada o ropa vieja. Media cebolla, medio ají picadito, 3 dientes de ajo y 5 aceitunas picaditas así. Estas son esta marca de aceituna que se llaman Don Anesio. Mira, son españolas. Son unas aceitunas que no tienen vinagre. Son muy ricas. Vienen con una almendra adentro, pero le puedes sacar la almendra o se la puedes dejar si quieres. Un paquete de este sazón, que este es el paquetico que está aquí, ahí lo ven, de este sazón Goya, que es muy rico para caldos, para carne, para arroces, para lo que ustedes quieran echarle. Bueno, aquí tienen una lata de puré de esa marca. Tiene ajo y tiene orégano. Ese es muy rico. También le vamos a estar echando una taza de este vino seco. Este es un vino seco tinto. Un vino de cocinar. Es tinto. Ahí lo ven que es tinto, ¿eh? Pero le pueden echar una cerveza o cualquier vino que tengan. Vino seco o cualquier vino blanco que ustedes tengan. O cualquier vino de tomar, que sea de tomar. Tinto, cualquier vino. Yo cuando voy a hacer una carne y no tengo vino seco, le echo cualquier tipo de vino o cualquier una cerveza de cualquier marca, no importa. Bueno, lo otro que tenemos es, acuérdense que lo que es el comino y la sal, comino muy poco y la sal al gusto. ¿Por qué? Porque no le deben de echar tanta sal a la comida, y el comino es una cosa que tiene mucho sabor, muy fuerte, y entonces deben de echarle poco. El comino va a ser al gusto. Cuando yo termine de cocinar la carne, le voy a enseñar cómo se integran los ingredientes en un sartén y vamos a hacer el sofrito y lo vamos a echar a la carne junto con el vino. Bueno, mi gente, nos vemos ahorita en un ratico cuando la carne esté blandita, la vamos a ripiar y le vamos a hacer el sazón. Bueno, mis amigos, ya la carne se cocinó. Ya la tengo ripiadita. Ahora lo que vamos a hacer, bien ripiadita. Ahora lo que vamos a hacer es el sofrito para echar la carnita a sofreír y la ponemos a cocinar. Vamos a hacer el sofrito. Vamos a echar el ajo. Primero que nada, le vamos a echar el ajo a la caldera, un aceitico y la cebolla. Y vamos a echar la cebolla. Vamos a bajar un poco el fuego. Y vamos a echar la cebolla. Le vamos a echar el puré. Una lata de puré de tomate para que eso fría. Acuérdense, cuando estén sofriendo, no dejen que la carne, los sazones se quemen. Es sofreír, no quemar. Vamos a sofreír. Le vamos a echar toda la lata de puré de tomate, porque es un pedazo de farda de rey bien grande. Le vamos a echar este sazón. Discúlpenme ahí, que voy a picarlo con las dos manitos. Es un poco difícil, pero va a ser. Ahí, ya lo piqué. Lo voy a echar aquí ahora. Esto es el sazón ese de Goya, que tiene culantro también incorporado. Y es muy bueno. Cuando este esté así más o menos, le vamos a echar una pizca de comino. Miren, señores. Es una pizca, porque el comino es muy fuerte. Le va a dar
un sazón muy rico, gustico bien bueno. Le vamos a echar un poquito de sal, porque acuérdense que la carne tenía sal. Entonces, señores, yo le iba a echar vino seco una taza, pero le voy a echar media taza porque le voy a echar un poco de su caldo. Le vamos a echar un poco de caldo que quedó riquísimo y le va a dar un gusto más, pero mejor todavía que con el vino seco. Claro, con su propio caldo. Nunca boten el caldo de la carne, porque si necesitan cocinar un arroz amarillo, se lo pueden echar. Si quieren cocinar unos chícharos, ese caldo le sirve unos chícharos para una sopa. Nunca, cuando cocinen una carne para hacer carne ripiada, no boten el caldo. Le pueden echar, integrar un poco de caldo a eso. Y también lo pueden coger para hacer una sopa, para hacer un ajiaco, lo que ustedes quieran hacer, pueden hacerlo con eso. Ahora le vamos a incorporar la carne. Vamos a incorporarle la carne. Ahí. Vamos a incorporar la carnita. A ver, vamos a moverla. Ahí está. Acuérdense, como la carne está cocinada, solo tiene que coger el gusto. Está a fuego mediano, lo vamos a tapar, lo vamos a envolver todo, vamos a dejar que esa carnita se cocine ahí con su caldo. Vamos a echarle otro poco de caldo más, restante, y aquí la vamos a dejar hasta que la carnita coja su sazón. El sazón de Olguita con sabor. Bueno, mi gente, espero que esta receta les guste. Ahora cuando esté, la vamos a emplatar y vamos a decirle cómo quedó. Lo mueven todo muy bien, que quede todo integrado, y lo tapan, y lo vamos a tapar. La vamos a dejar ahí por unos minutos. Acuérdense que todos los minutos no son iguales, todos los fogones no son iguales, todos no tienen el mismo de eso, va a ser a fuego medio. Ahí está a fuego medio, entonces la vamos a dejar unos minutos, escucha, ella está cocinando, y después se la enseño cómo quedó. Bueno, mis amigos, ya la carnita en salsa está, la carnita ripiada o ropa vieja, como ustedes le quieran decir. Mira cómo quedó esa ropa vieja. Quedó bien rica. Eso quedó, pero bien sabroso. Aquí les tengo el acompañamiento para que vean con qué se puede acompañar. Podemos acompañarla con unos aguacaticos y con un arrocito blanco o con un congrí, como ustedes quieran acompañarlo. Y quería, mi gente, ya que están en el canal, los que no se han suscrito también, que pasen por ahí. Quería desearle que pasen por mi canal para desearle buenas vibras a todos. Porque a todos les deseo lo mejor en cualquier lugar que estén del mundo, en cualquier cosa que estén haciendo, emprendiendo en este momento, que les vaya bien. Felicidades por lo que están haciendo. Y quiero hacer un brindis con ustedes para que vean que la buena vibra hay que esparcirla por el mundo entero. Bueno, mi gente, aquí me voy a tomar un buchito en su salud. Mi gente, les deseo, de verdad, de corazón, que estén muy bien en este momento y felices. Que no se dejen de suscribir a mi canal, que cada día vamos a estar conversando, vamos a estar haciendo una nueva receta. Que me dejen un like, mi gente, porque eso ayuda mucho al canal a subir. Compártalo con sus amistades si les gusta mi comida. Si les gusta lo que hago, señores, compártanlo con mis amistades. Cada vez que haga un platillo, les voy a decir con qué pueden acompañarlo. Y bueno, si no te has suscrito, suscríbete. ¿Qué espera? Aquí estoy yo, Olguita con sabor. Y acuérdense, mi gente, que como siempre le digo, la vida tiene mucho, pero mucho sabor. Bye.